hacer un champurrado con chocolate, pero de en polvo. Aquí tenemos chocolate, tenemos esta leche en polvo, tenemos masa disolviendo, canela y vainilla y el azúcar. Vamos a poner en un traste un poquito de agua y le vamos a poner la canelita para que suelte el olor y el sabor. Y le ponemos el azúcar para que no se nos pegue nuestro rico champurrado. Y le vamos a poner al vaso de la licuadora agua y vamos a poner el chocolate y la leche en polvo a licuar para que pueda ser licuada y se la podamos vaciar al traste con agua, con canela y con la azúcar. La azúcar y la canelita ahí para que suelte el olor y vamos a llevar a disolver los ingredientes y la masa la vamos a disolver bien para que ya después la pongamos aquí cuando ya vaciemos lo que hayamos licuado. La leche y el chocolate en polvo con agua para licuarlo y vaciarlo en el traste. Ya está hirviendo el agua con la canela y el azúcar. Vamos a vaciar lo que licuamos, el chocolate con la leche y con el agua. Le vamos a poner un chorrito de vainilla. Y le vamos a poner la masa, ahí está coladita. Poniendo la masa, ahí se está colando para que no lleve grumitos. Ya lo dejamos ahí para que hierva. Ya si lo quieren ustedes más espeso, pues le pueden poner un poquito más de masa. Todavía no hierve, pero a mí me gusta así. Así que vamos a dejarlo hervir para disfrutarlo con una rebanada de panqué o unas picaditas. Bueno, nuestro rico champurrado. Quedaron nuestras picaditas y nuestro champurrado. Vamos a ver cómo nos salió. A ver. Bien rica. De salsita verde con queso y crema. Y su cebollita. Y nuestro champurrado, miren. Está muy rico, pero está bien caliente. Así que provechito para todos. Hasta la próxima. Bye.